Bueno, para ir calentando motores en esta semanita, les traigo una especie de recomendación. No sé si vaya a haber discos del año, listas, porque no manchen, como no hice listas a finales de mes, hay una de discos que no escuché, pero de verdad, o sea, son literalmente cientos. Iba supuestamente añadiéndolos a una hoja de numbers y no va a dar tiempo. Sí, los voy a ir escuchando desde luego y eventualmente irán saliendo en algunas listas, pero bueno, este año sí fue un poquito más difícil en algunos aspectos. Pero bueno, este es un disco que salió en septiembre. Bueno, no, este es un disco. Esta es una banda que sacó disco en septiembre pasado, Celebrity Therapist. La banda es de Dallas Cowboys, esa especie de anagrama con The Dallas Cowboys. Y bueno, fue uno de mis favoritos, sobre todo por el mathcore, porque parece que este año no salió tanto del mathcore. Sí salió progresivo, metal también hubo montañas que me faltó revisar. Pero esta banda me gustó bastante. Por ahí hicimos un par de comparaciones. Espero que hayan sido un poco justas con Exotic Animal Petting Zoo, con Fear of Loathing. Y bueno, esta banda decía fue un hito en por lo menos el mathcore. Este es un cover que no salió de manera oficial. El canal del que voy a poner o que voy a dejar el link es Steven M801. Steven M801. Los mismos Callous Doughboys le escriben que gracias por grabarlo, y como pueden ver es un cover a Shove It o My Own Summer, este primer track de Around the Four de Deftones de 1997. Seguramente muchísimos habrán escuchado este track. Vamos a ver qué tal suena. Es una banda favorita y una banda de Madcore haciendo un cover a Deftones. Además es una banda con muchos colores, ya verán, espero que ya verán, que vean aquí en este video. Dejo desde luego el link en la descripción para que lo chequen en la página oficial de Steven, que lo subió. Y si les gusta, pues Celebrity Therapist está en su Bandcamp de Callous Doughboys. Y pues eso, si no, para que sea un buen pretexto para recordar el Around the Four. Recuerden aquí, igual, like, compartir, suscribirse. Una, dos tripas. ¡Go! Y que eso nos tuya la experiencia original. Y vamos a ver. Oye, sí, man. Aparte es como una biblioteca. Siente el. Aprovechamos esta pausa necesaria en las reacciones para. ¿Saben qué? También luego traen vientos. Aquí obviamente solo está el violín. Y sí se pierde un poquito, desde luego, por la misma unidireccionalidad de la cámara. Pero digo, creo que la energía basta y sobra, ¿no? Por ahí aprovecho para invitarlos. Este sábado 17 o domingo 18 todavía está por concretarse. Va a haber algunos invitados en el canal para hablar de ciertos discos, cultura pop en general. Y desde luego conciertos de este año, de este 2022. Y por ahí había platicado con un par de ellos acerca de los conciertos que este año regresaron. Y parece que se nos olvidó esta especie de alivio de reencontrarnos con el sudor y de untarnos en los sobacos del otro, en los conciertos y los festivales sobre todo. Pero decíamos por ahí que quizás había quienes no gustaban tanto de los conciertos, además por el monopolio de Ticketmaster y Live Nation. Pero que por ejemplo los toquines de lugares más cerrados. Este parece como, digo, no es un bar desde luego, es una especie de biblioteca, pero esta especie de toquines, eso sí me encanta. Toda la vida me ha encantado ir porque está esta barrera imaginaria
que puede saltar. ¿Saben quién lo hace mucho de rock en español y que es una banda, pues más o menos choncha, pero que es bien interactiva? Disidente. Y me recordó mucho a a este concierto. Pero bueno, ya hablaremos en su momento de eso. Es 17 o 18. Será el streaming de fin de año con algunos invitados. Esta parte la extraño muchísimo, porque en mi ciudad no ha habido tanto donde estoy ahorita, pero bueno, espero pronto hacerlo. La energía, eso sí, ¿no? Cumple a cabalidad. No es Madcore aquí al 100%, es un cover bastante fiel. Y ahora sí ya me callo. Una, dos, tripas. ¡Go! Hasta dan ganas de estar ahí, ¿no? Mira, digo, quizás no es la mejor recomendación para escuchar los Call of Duty Boys, pero sí me encantó. Y me encanta que, pese a que, pues obviamente, un equipo que no esté preparado para la acústica de un concierto no pueda capturar ciertos rangos, como digo, al principio se escuchaba bastante. En el verso se escucha bastante el bajo, y en los coros solo se escucha la batería y los gritos de la gente. El tipo que empieza a hacer una especie de crowdsurfing, esa parte me encantó, porque esa parte le falta, ¿saben a qué tipo de conciertos que están muy de moda? Los Tiny Desk Concerts, que son como una especie de unplugged nuevos, que también es en bibliotecas, y están muy geniales, pero digo, también hace falta un poco de metal apenas compreso en esos territorios un poquito poco permisivos. Pero en fin, bueno, sirva esto entonces como un recordatorio para uno de los discos que fue. También quizás, bueno, no me comprometo, pero de momento, este fue un recordatorio de que de Call of Duty Boys tienen un disco que fue de mis favoritos en el año, Celebrity Therapist. Un recordatorio para que escuchen bueno, no solo My Young Summer, sino el Around the Four. Y para que el 17 o 18 de diciembre de este 2022, quienes estén en este presente, pues estén al pendiente de esta especie de streaming colaboración. Y esto ha sido todo de momento. Hasta la siguiente.